Ahora se supone que estamos en directo. Hola, soy Alphonse y estamos de vuelta con Red Dead Redemption 2. Para variar, Twitch siempre se toma un minuto en darse cuenta de que ha empezado un directo, así que llevo aquí un minuto en silencio esperando a poder hablar. Ay, estoy mayor, estoy muy mayor. He estado jugando a Legend of Zelda, Breath of the Wild, y es increíble lo distintos que son Breath of the Wild y Red Dead Redemption en el sentido de que el mundo de Red Dead Redemption se siente más vivo que el de Legend of Zelda. También entiendo que en Legend of Zelda lo han hecho a propósito porque es un mundo post-apocalíptico. Entiendo que el mundo tiene que ser, las áreas abiertas tienen que ser aburridas y que no haya nada en ellas, pero no sé. El ir por ahí en Zelda y el ir por ahí en Red Dead Redemption se siente muy distinto. Pero el Zelda lo estoy jugando por cuenta propia. Ya cuando haga el franchise run, que lo haré, ya entraré en más detalle. Lo que no sé si lo haré en español o en inglés. Seguramente lo haré en español. Vale, vamos a ver el rancho que hemos comprado. Sigo sin entender por qué no puedo cambiarle el nombre a Agro. Seguramente porque el caballo ni siquiera es nuestro. A lo mejor, puede ser. A lo mejor es porque el caballo nos lo han dado del rancho en el que estábamos trabajando. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ver el rancho. Se supone que me aceptaron el préstamo, así que solamente tengo que echar a los ocupas y ya está. ¿Es este el rancho ya? Sí, parece que puede ser el rancho. Sí, es el rancho. A ver. Bueno, rancho, por llamarlo de alguna forma. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Ya, y yo me temo que no van a estar muy contentos con eso. Niño de papá de ciudad, ya quisiera. Come on, asshole. Perdón, llevo un rato jugando en inglés. Ellos dispararon primero, vosotros lo habéis visto. ¿Y te vas a ir sin más? Vas a ir al banco cubierto en sangre. Muy bien. Muy bien, John, muy bien. Aparte de que es de noche, el banco no debería estar abierto. Say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here. Ya, es un rancho de mierda, es horrible. La caseta no se le puede llamar ni rancho. El terreno tiene posibilidades, aunque el suelo parece que es bastante malo, pero oye, con mucho trabajo a lo mejor.
La cara de John de cuánta burocracia. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. No nos pertenece tu casa, nos perteneces tú. You are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. ¿Quién eres, Tom Nook? Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Te voy a llamar Tom Nook a partir de ahora. Ahora es cuando suena el ta 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 ta, ta. Y empieza a bailar. Well, I never, coño, Uncle. Dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. Ay, viejo borracho. By the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull crap. No, for real. Well, soy un granjero. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. Slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? No, tengo lumbago. Que a ver, que yo sé lo que es el dolor lumbar. Tengo escoliosis. Y con la escoliosis tengo lumbago constantemente por culpa de la puñetera escoliosis. Así que sé a lo que se refiere el viejo, pero también es como, ya, lumbago. A lo mejor una de cada 15 veces que dice que tiene lumbago, es verdad. Sí, es lo que solía decir Arthur. Just now. Is that what you were doing in the bank? Spending yes. All your money? Called on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Cállate, uncle, por Dios. I never thought she was a smart woman, but you know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. Just bought this place. And you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Ay, uncle, que me quito unos ocupas de encima y ahora te me vas a colar en la casa y vas a estar durmiendo en el porche todo el día, ¿verdad? Menudo secarral de mierda. Todo verde, amarillo seco. ¿Podemos acelerar un poco? ¿Por qué frena? Písale. Ahora Leo. Hola, Ber. Hola, Olita. Bienvenido al directo. ¿Qué tal la mañana de viernes? Qué raro que no me saltara el aviso de que hablaste en... Oh, sí, a lo mejor sí saltó la pantalla. Estaba durmiendo y me ha despertado la notificación. Oh, perdona. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot.
Y nos quitamos a tres ocupas de encima para que venga un ocupa que sí conocemos. Uncle, por Dios, al menos haz algo en la puta granja. Cuando dije que hicieras algo, no me refería a beber al lado del fuego. ¿14 años más tarde? Epílogo parte 2, Bitter Hope. Me pregunto cuántas partes tiene el epílogo. ¡Coño, una valla! No se parece en nada a la valla que hicimos en el otro rancho, pero algo es algo. Préstamo bancario, menos $400. El hogar de la burguesía. Tengo $7, llevo $400 de. Tu barba no crecerá más a no ser que uses el tónico para el pelo. Cada uso hará que crezca un poco más. Sinceramente, le voy a afeitar la barba en cuanto tenga una oportunidad, así que. La que está cayendo. Vamos a la casa. Esto es la parte de atrás de la casa, ¿no? Sí. ¿Dónde está el viejo borracho? Ah. Ya, claro. Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. Got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Levanta el culo, viejale. I'm getting up. Oh, no, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Porque. Charles. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Yes, I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good. Igual la casa es lo primero lo que debería haberle clavado. Sí, la verdad es que en vez de estar haciendo la valla, quizás debería haber chapado un poquito los agujeros que tiene la puñetera casa, porque está hecho una mierda en general. El del banco me encanta porque me dice, ¿puedes utilizar este préstamo para mejorar la casa también? Y yo como, ¿quién eres, Tom Nook? Me metes en una deuda que no puedo pagar. Y encima me dices, ¿quieres mejorar la casa? Que no. ¿Qué es esto, Animal Crossing? No. Pero nos toca jodernos y movernos por esta ciudad de mierda. Si lo hubiéramos dejado ir a las tabernas, como que no habríamos durado mucho en la misión, la verdad. Y no me dejan afeitarlo. ¿Agro? ¿Agro? ¿Qué haces aquí? Si vine en tren, ¿qué? Victoria Street Station. ¿Estabas pensando largarte del pueblo? ¿Caballo malo? Bueno, te dejo que no quiero ver demasiado hasta que no lo juegues. Oh, sí, me lo podías haber dicho. Que esto es el epílogo, esto tiene bastantes spoilers. Nada, ve a hacer otra cosa, no te spoiles el juego. A ver. El perista. Qué amable toda la gente diciendo hola y buena tía.
Oh, bueno, vamos a primero al salón. ¿Es esta puerta? No. Asumo que es esta de aquí. ¿En serio? Dios, esta música me va a traer copyright problemas. Copyright problemas, porque español yo mucho. Gracias. Encuentra a Charles en Saint Saturnines. Joder con el hipo. A ver si encontramos a Charles. Hola, Charles. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just. I don't know. I throw him fights for a few dollars. Throw him fights? Sure. And you like that? Of course not. So. Let me go place a bet. Come on. ¿Qué vamos a apostar? ¿A que ganas cuando todo el mundo piensa que vas a perder? Me encanta como con Uncle le da las verdades a medias porque no le interesa, pero con Charles sí le cuenta todo. Sí, ¿por qué no? A apostar a favor de Charles. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle between the descendant of ancient warriors and a not so noble savage. On my left, a ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Indian herd. Voy a aprovechar que están pegándose para comer algo que no han ni desayunado ni nada. You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it clean, but not so clean. Venga, Charles, tú puedes. Muy bien. Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf. Whoa. How? Made my month, but you also made some of us mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. If we just made the bed, I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't.
haven't seen you two in years. I know. Right, you good? Now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. Sí, bueno, un pensador. Coño, 40 pavos. De 7 a 40. My bag's on the dock side. So, what happened? You mean back then? Arthur, ya tengo un 10% de lo que le debo al banco. Liv, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. Oh, los enterraste, eres un amor. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel, and some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding. Señora, cállese, estoy oyendo. Yeah. That makes sense. Anyway. I heard all you were dead, or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. Y mejor, la verdad. Nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah. I hope that bastard's dead. ¿Y si no lo mataré yo? What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisica. They picked up Strauss. The agents made a real mess of them. Sinceramente, me da un poco igual. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? Where are you going? Estoy investigando esto. ¿Escritura qué? You was gonna say everything that happened, all those deaths. Micah? Five bones under the perfect star Nosferatu with Dominica will become a mortal. The fuck? Perdona, Charles, me he quedado un poquito en plan de qué cojones. Innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... We were on a very bad path. Sí, la verdad es que sí. Okay. Y más desde que Micah llegó a la banda. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, we go left. You're right. Three. You couldn't have thrown that fight. It's never just one fight. Evidently. What are those guns they have? What? You don't have to go behind them. Convention moves real quick. Here it does. Lightning. ¿En serio, la poli? ¿Se me busca vivo o muerto? Ah, Mauser. Bueno, no tengo una Mauser nada más. No, es la poli, no les voy a disparar. Señor, mueva. Charles, has atropellado a ese tío. San Denis ain't short on police. I remember that.
Only too well. Anyone? Good so far. Further we get from those gunshots, better chance we have. Denying it, at least. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I tried. ¿Cuanto menos disparamos? No, I don't want that either. Cuanto menos disparemos, mejor. Estoy seguro de que si te dedicas a cargarte a los polis, habríamos tenido más problemas. Remind me that I hate San Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. La maleta tiene el mejor equilibrio que he visto en mi puñetera vida. Sí, bueno, casa, casa. Va a ser una coña cuando Abigail llegue a la granja y vea a media banda en la granja, en plan de... ¿vale? ¿Qué hacen estos aquí? Y Bear se marchó en el momento perfecto porque acaban de spoilear todo el final del juego. Oh, vale, ya sé de qué me suena esa canción. La de Cruel Cruel World. La había escuchado antes, pero la había escuchado hace poco. Ya sé en qué la escuché hace poco. La escuché en Getting Over It. Es una de las canciones de Getting Over It. Por favor, déjame afeitar a Young. Llevo queriendo afeitarlo como medio juego. Crear, cocinar, sentarse, petate, una pala. Do you have a pala? Whisky. Oh, viaja rápido. No lo puedo afeitar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué puedo crear, cocinar ahora? No tengo café. Más o menos solo disponibles. No puedo hacer nada. Vale, podemos o hablar con Uncle o ir con Sadie. El de Uncle queda más cerca. Feels like old times. It's good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired Uncle, te voy a dar una patada en el culo. Goddamn truth. Now you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine. Excuse me. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. I mean, cállate. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail. I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? Pues lárgate. It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. A ver, primero hay que mejorar la casa, después hay que decorarla. Si es que se le puede llamar casa, porque lo único que tiene decente es un techo y para eso tenemos una tienda allí. You good? I think so. Get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Oh. No hagas nada, Uncle. No hace falta. Bueno, a tomar por saco la casa.
no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. No es tan fácil. Fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay, you keep working here. But if I don't go with you, who's going to tell you that? Just need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Dale latigazo si hace falta. Sí, muy bien, John. Es exactamente lo que estaba pensando. Come on, lady. Ay, Dios, dale latigazo si hace falta. Sí. Sadie. ¿Y dónde está el otro? Creo que tengo que hacerlo de Sadie primero, porque si no, no voy a tener dinero para comprar la casa. Allá que vamos. Venga, chica, tú puedes. ¡Uy! Muy bien, chica, muy bien. Señor. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quería Sadie? Porque Sadie estábamos haciendo movidas de cazar recompensas, así que seguramente será capturar a alguien otra vez. Sadie está viviendo relativamente de manera legal, así que no creo que tengamos problemas con ella de meternos en un lío. ¡Gavin! Ah, es verdad, el pobre estaba aquí. Me pregunto si habrá alguna forma de encontrar a Gavin. Ya no hace falta que me lo respondáis, ya lo sabré cuando haga el 100%. Si hay una forma de encontrar a Gavin, la encontraré, pero me da mucha pena el pobre hombre. I'm looking for my friend Gavin. Gavin. El pobre 8 años buscándolo, ya ni se acuerda de cómo del aspecto que tiene. Quédate por aquí, ¿sí? Creo que sí. Se ha educado, habla con él. Bebida. Una birra. Gracias. ¿Te puedes mover? No, gracias. Gracias. Pero si eres tú el que me empezó a hablar, capullo. Acaba de tirar la botella en el piso. Sure. You got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. ¿Y tú eres las tres cosas? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. ¿En serio? How you mean? You ever heard of Shane Finley? No, me suena de nada. Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country.
Y quieres que lo robemos de vuelta. Maybe we can go rob him back. Is the money good? Yeah. Vale. It's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Vale. Si tú lo dices. Buenas. Sigo diciendo que si yo no estuviera tan enamorado de Abigail, Sadie es, por ejemplo... que Sadie es una buena posible pareja para John. Se llevan bien, tienen más o menos el mismo carácter duro. Y la rubia del Red Dead Redemption 1, la granjera también. Sí, no, a ver, lo que he dicho un millón de veces de Estados Unidos. El país es bonito, el continente es bonito, es la gente lo que está mal. We found Charles Smith. Charles? He's sí. Alive? Yeah. Para hacer una casa de recompensas no ha buscado mucho, ¿eh? He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. Oh. You know, you can come along too. Build a cabin on the land? I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there. Whenever you want it. That's kind. Si quieres, aunque sea una casa de verano. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. Sí, puede incluso que haya perdido la puta cabeza. I see a man who got found out for who he truly was. Fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame Micah sí. For following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. Por favor, dejadme matar a Micah. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. Por ahora. Acabo de bloquear a Yastel y me acaba de entrar otro mensaje de Yastel. Muy bien. Pesado de los cojones. Que no estoy con Yastel, que estoy con Vodafone. Me cago en la puta. ¿Por qué cojones me están entrando mensajes de otras compañías? Un millón de veces pienso, joder, voy a dejar de estar con Vodafone. Pero es que después pienso en lo pesadas que son las otras putas compañías y se me quita la gana. We aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers. Correct again. ¿Y por qué el resumen? Giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here.
En realidad no lo has hecho. No he hecho una sola misión secundaria de cazar recompensas. Sí, bonito, ¿eh? Déjame adivinar, es aquel pueblillo de ahí. No sé dónde estás mirando. Asumo que está hablando de esos dos, pero yo te sigo. Cállate, Sadie. Ten cuidado, Agro. No sé, los valles normalmente cuando se lleva una recompensa se revisan y tal. Supongo que habrá alguien vigilando que no hay una emboscada. Si fuera yo y me conozco el mapa, haría exactamente eso. No, siempre puedo mirar el radar. Cuatro enemigos. No llamas la atención, Sadie. No llamas la atención. No, que está hablando sola. Me molaría tener un Red Dead solo de Sadie con sus cazas recompensas y tal. O un arco argumental, un DLC, aunque sea. De hecho, no sé si Sadie... Juraría que Sadie es un personaje exclusivo de este juego. Creo que Sadie es exclusiva de este juego, no es del Red Dead Redemption 1, así que... ¿Molaría eso, que te dieran un juego aparte para ella? O un DLC en su defecto. ¿Sigo teniendo la Mauser? Cattleman, Double Action, Schofield, Volcanic... ¡Oh, tengo las armas de Arthur! Vale. Litchfield, fusil de repetición, cárcano, rolling back, escopeta de dos cañones, semiautomática, repetición, corredera. ¿El cárcano o el rolling back? El rolling back es mejor. ¿Tengo todas las armas? Bien. Gracias. All right, so what you think? Should we threaten them? Start shooting at them or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but ¿Te responde esto? I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay. Let's go. Sigilito que toca.
No debería llevar el cuchillo siempre afuera. Porque llevando el cuchillo siempre fuera, los reflejos pueden alertarlo. Bueno, en el juego no, porque no existe esa mecánica, pero en el mundo real sí. Tú y tu paciencia, Sadie, tú y tu paciencia. Debería. Déjame coger el cuchillo. Muy bien, Sadie, muy bien. No puedes llevar más cuchillos arrojados. Fuck off. Puto puente ruidoso. No, no me da la gana, lo quiero hacer en sigilo. Que lo quiero hacer en sigilo, estoy diciendo. Espérate un segundo, mujer. ¿Revientas o qué? Que quiero hacerlo con sigilo, no me da la gana. A ver. No, desde el punto de control. ¿O va a empezar el punto de control desde el tiroteo? Sigilo. Sí, a Sadie dice. No me digas, lenta. Y vamos a intentar que el del puente no nos oiga. Mierda, debería haber cogido el arco, quizás. El arco sigiloso. Sutil, Sadie, sutil. El pobre. Por favor, no nos pilles. No. Fuck. Muévete, anda. Sigilo, dijeron. Au. Coño. Muy bien, Marston, muy bien.
Sigilo. Au. Eso es el caballo. Necesito al humano. No, no, eso es otro caballo. Venga, levántate, capullo. Te has salvado por un pelo. Bueno, el jefe está muerto. ¿Quién queda? Vamos, Sadie, no tenemos todo el día. ¿Puedes caerte, por favor? Anda, que en menudos líos me metes, Sadie. ¿Dónde está? ¿Cómo llamo a mi caballo? El eco de la escopeta. Vamos, vamos. ¿Agro? ¿Chica? Sí, pasa por el cañón porque no es una emboscada. Si te vas por el lado que no es, la verdad es que hay unos cuantos. Fuck. Fuck me. ¿Te puedes largar, por favor? ¿Agro? Agro, me cago en la puta. Ven aquí. Fuck. Odio cuando tienes que hacer un puto tiroteo cargando a alguien por un valle en el que hay demasiada gente. Pasando de la escopeta, vamos a pistola. Porque si vamos a escopeta va a ser más difícil de controlar. Got it!
Cállate. Vale, la escopeta era definitivamente mejor. Esto es el fusil de cerrojo. Necesito la escopeta de dos cañones. No, la corredera. Sadie, ya que tú no estás llevando al prisionero, tú podrías hacer algo. Mucho trabajar sola y mucho exigir, pero poco estás haciendo. Ah, es verdad que Sadie no es la protagonista y el protagonista tiene que hacerlo todo. Ay, maldita sea. Qué hambre y qué sueño, por Dios. Y todavía tengo que ir a trabajar después de esto. ¿Te puedes callar? Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. Philly, cállate. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Now, let me speak my piece. Philly. Philly. Cállate. That's it. Bounty work ain't easy, John. No. But I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie. Me suena a este pueblo. Ah, es Blackwater. Y diciendo, me suena a esa cabaña ahí a la derecha. Por cierto, le doy 400 pavos al banco. Si pudieras pagarme la última recompensa y esta estaría bien. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. ¿Qué es de Philly? Ay, que mi caballo es feliz. Agro es feliz, de que le quita al imbécil de encima. Cállate, Philly. Estoy en ella, imbécil. Ah, vale, no, no estaba en ella, perdón. La que tiene la puerta abierta, la tiro delante de la celda. Cállate. Al menos te he tirado en la cama. Oye, al menos es sincera. There's a decent price on Finley. Mm-hmm. I know. Bueno, sheriff. You want this money to go to the bank too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, ¿cuándo te decida? In town, or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well. John.
A ver. Trabajo honrado. Tiene su cosa. Acabo de ver como tres misiones secundarias de bloquearse a la vez. Sí. Henry Lemieux, el alcalde. Obadiah Hinton. La sabiduría de los ancianos. Vuelve a Butcher Creek a ver Obadiah. Obadiah era el pescador, ¿no? Y este es el científico. Marco Dragic. Sí. Voy a hacer solo misiones principales hasta que termine el juego. Y ya después, cuando haga el 100%, haré todas las secundarias y todo. Pero bueno, vamos a ir a hacer la misión secundaria en el próximo directo. Lo siento, gente, no tengo mucho tiempo. Tengo todavía que prepararme el almuerzo, ir al trabajo. Va a ser un día movidito, así que ya veremos qué es lo que pasa en el próximo directo, que supongo que será el lunes, a no ser que en el domingo, por algún golpe de suerte, me quede solo y pueda hacer directo. Será el lunes, así que espero que os haya gustado el directo de Red Dead Redemption 2. Si estáis viendo esto en YouTube y queréis estar en los directos mientras suceden, solo tenéis que entrar en la descripción y tenéis los enlaces a Twitch y a todas las redes sociales. Si estáis viendo esto en Twitch y queréis ver los vídeos o los directos archivados en YouTube, solo tenéis que hacer scroll hacia abajo y tenéis todos los enlaces a YouTube y a redes sociales. Y si estáis en Twitch móvil, solo tenéis que clicar en el canal y entrar a una de las pestañas, tiene los enlaces a YouTube y redes sociales. Así que eso, espero veros en el próximo directo, vídeo, lo que sea que esté haciendo. Y como no tengo nada más que decir, hasta la próxima. See ya.